No escape. Oblivion. Buenas gente, ¿cómo andamos? Hoy venimos con podcast. Y bueno, ya elegí un nombre, no sé si se quede por el permanente ese nombre. Lo elegí provisional, por así decirlo. Eh, que sería La Estrella Oscura. Haciendo énfasis en la temática del canal y así. Ah, pero bueno, ya veremos cómo queda. Sería el segundo, bueno, entre comillas oficialmente sería el primero, pues sí sería el segundo podcast. Entonces, pues, bueno, va a estar un podcast cortito, la verdad, porque pues noticias hay muy pocas. Bueno, yo relevantes encontré muy pocas esta semana. Pero bueno, empecemos con la de... Pues empecemos, ¿no? No hay noticias poco relevantes, a más relevantes, por así decirlo, esta semana, pero bueno, veremos. Ah, empezando que este fin de semana, creo que sí fue este o el pasado. No recuerdo bien. Pero... eh. Mm -mm -mm. O oh, tuvimos por fin el EGS, que se llama ahora EGS Respawn. Creo que sí, sí, no estoy mal. Bueno, tuvimos el EGS el, el Expo Gaming Show en la Ciudad de México. Y bueno, como saben, es un como bien dice, su nombre una expo de gaming, videojuegos, todo, stands y cosas así. Y se celebró la de la final del torneo del Rainbow Six Siege. Con nuestro el, el ganador terminó siendo. Si sí, no recuerdo mal, ah, no me acuerdo bien cuál era. Dejen, lo que bien. Estoy leyendo desde IGN el ATAM porque, pues, bueno. Los campeones fueron. Alpha Team fue el que se convirtió en campeón esta vez en el torneo de Rainbow Six mexicano. Que según yo, si no estoy mal, sería como tipo las demás copas regionales, ¿puedo así decirlo. Donde pues Alpha Team ganó. Supongo que habrá un mundial de Rainbow Six. No sé, no estoy muy informado de eso. Pero pues se me hizo un dato interesante. Que. En el eje se celebrará la final de la Liga de Rainbow Six mexicana. Y bueno, seguimos con los lanzamientos, por así decirlo, relevantes de esta semana, que fue God of War Ragnarok y Sonic Frontiers. Es God of War Ragnarok. En Metacritic, pues la... ¿cómo se dice? La gente que da las reviews, por así decirlo, los profesionales, entre comillas, no sé cómo decirle. Eh, le dieron una puntuación de 94 y los usuarios de 84. O sea, un muy buen juego. Posiblemente candidato a llevarse el GOTI de este año. Pero bastante buen juego el God of War Ragnarok. Eh, lo estoy viendo. Y pues por lo que se ve. Está bastante bueno. No lo, no lo puedo jugar yo, ¿verdad? Porque pues no tengo play. Pero pues es un bastante buen juego. El God of War Ragnarok. Por lo que se ve una buena historia, se volvió de repente. Bueno, tuvo un salto enorme God of War. Desde que fue su último God of War. O el God of War... Mm, mm, mm. ¡Ay, ¿cómo se llamaba? Es el último God of War, que es una precuela a God of War 1. Es el... A God of War Ascension. Que pues ese salió regular. Todos lo sabemos. No fue el mejor, pero tampoco fue el peor God of War. Bueno, sí fue de los peorcitos, antes de sí. Fue de los peorcitos God of War. Y después de eso, pues saltaron a la. al Panteón Nórdico. Donde pues el primer God of War también se llevó muy buenas reseñas. No recuerdo si llevó el GOTI de ese año, no me acuerdo bien. Pero parece ser que God of War Ragnarok, este se llevará. Es buen candidato para los GOTI de este año. Y luego tenemos Sonic Frontiers. Que en Metacritic, bueno. Los que hacen la review de Metacritic todavía no lo terminan de darle su score. Pero las personas tienen, le pusieron un 8.8, casi un 9. Curiosamente, al más alto que God of War Ragnarok. No sé si sea mejor o peor. Pero bueno, hay mucha gente que está diciendo que pues sería uno de los mejores Sonic que existe. Que bueno, si sinceros, conociendo a Sonic. Pues no está la vara muy alta como para ser un buen. para ser el mejor. Pero me alegro que por pues, esté yendo bien este Sonic. Porque pues muchos fans. Es lo que querían, un buen Sonic. Y aquí lo están teniendo, por así decirlo. Y pues veremos qué tal se desenlaza. Al parecer no he tenido ningún error, por así decirlo. Ha sido un buen lanzamiento. No he visto nada de malo con los Sonic Front. con el Sonic Frontiers. Pues veremos qué procede. Ah, déjame checar porque estoy viendo en el celular que. Ah, no sé sí si se está viendo. Es que me apareció la pantalla en negro en el stream del celular. Bueno, prosigamos. Y ahora se trabó esta madre. <laughs> ya, perdón. Ah, tenemos que Netflix anuncia la nueva película de Gears of War. Que fue. ¿Cómo se dice? Una noticia de la semana. De esta semana. Con motivo del 16 aniversario de, de Gears of War. Netflix se hará una serie sobre Gears of War que con animación para adultos. Que bueno, como sabemos, Netflix últimamente ha estado aventando muy buenas. Como decirlo, muy buenas adaptaciones del de videojuegos hacia pues, la pantalla chica como tuvimos con cómo se llama Arcane salió 2077 y creo que un nuevo de Dragon Age no recuerdo bien el nombre pero según yo sí Entonces, pues veremos qué tal le va con este juego bueno con esta adaptación del juego de Gears of War que pues se ve prometedora para lo que lleva eh, para lo que va a llevar para lo que es el, más bien el juego de Gear Software y para la historia que lleva Netflix con esas adaptaciones y bueno ya se vio un spoiler de la siguiente noticia que sería Batista bueno Dave Bautista. cuando mejor conocido como el ex luchador de la WWE Batista eh, Él mismo se lanzó por así decirlo diciendo a de Netflix vale papito aquí ando para interpretar a Marcus Phoenix no tengo mentirse lo veo bastante bien eh, no sé cómo sea como actor de los tíos, De la única película que he visto de Bey Batista Pues no actuó mal, pero tampoco actuó bien Mejor que La Roca Sí, la verdad Entonces pues ya veremos Qué, qué le va a Cliff que le contestó Y dice que Él está en una de sus primeras tres ¿Cómo se llama? Sus primeras tres opciones Para interpretar a Marcus Phoenix Voy a ver si se puede reproducir el video Sin que se trabe Y bueno, pues aquí tenemos a Batista diciendo: Papito, yo quiero ser Marcus Phoenix. Pues la bola queda, la verdad. Igual esperemos que en Latinoamérica no cambien la voz del actor original. Que sería la de. No me acuerdo cómo se llama el actor. Ah, no cómo se llama el actor, pero hace hasta la voz de Kiko en el chavo animado. Ojo, adato, ojo ese dato que hace esa voz. Que no parecería por, la, por el tono que tiene. Pero bueno. Ah, aquí también vemos que pues consideran a Chris Pratt. Como parte también de el casting para no nueva película de War. Y bueno, seguimos. Ah, por cierto, estas noticias fueron de Bandar. Igual en la descripción del video de YouTube lo dejaré abajo el link de las noticias por si quieren ir a buscarlo. Y bueno, esta es de Eurogamer, el Eurogamer español. Porque pues no hay Eurogamer mexicano, porque no sería Eurogamer XD. Bueno, tenemos que el PC Gaming Show regresará este 17 de noviembre. Recordemos que pues... El PC Gaming Show normalmente se presentaba en lo que sería el E3. Y pues como sabemos, ya no habrá E3, si no mal recuerdo. No sé si es nada más este año. Pero por lo que, que recuerdo, no ha habido E3 en todo este tiempo, más que los E3 virtuales. No recuerdo bien si ya no habrá más E3 o sí. Pero bueno, en el PC Gaming Show pues, se mostraba nuevos componentes de PC, procesadores. Eh, se hacían comparaciones así de las nuevas empresas llegaba creo que llega hasta esta Steam en varias conferencias del PC, game, del PC gaming show y bueno lo más importante que serían los sponsors que serían PlayOn Sega, Sega Frontier Developments developments perdón Avalanche Studios eh, de Sega pues supongo que será algo como no sé haciendo alusión al nuevo Sonic que pues sería en la siguiente semana, que se presentaría el 17 de noviembre. Entonces pues ya veremos qué sale, si sale alguna noticia relevante para verlo la siguiente semana. Se transmitirá el 17 de noviembre a las 7 horas peninsular, que si no estoy mal... Y sería un poco más temprano, sería como a las 12 de la mañana, 12 de mediodía más, hoy, más o menos. Y pues hasta el momento, los cinco títulos que he confirmado son Kerbal Space Program 2, Shadows of Love. The Great War, Western Front. League of Weeks, que es de los creadores de Armelo, pues no sé. No, o sea, yo no estoy muy informado en estos juegos, pero no sé, no se me hacen. los vi, no se me hacen como que muy interesantes, ya depende de los gustos de cada quien, pero bueno, es lo que tenemos para este PC Gaming Show. Y prosigamos, una noticia de vida extra. Y el Batman, la voz que le daba a Batman, la voz americana más bien. Kevin Conroy fallece a los 66 años. Literal, era, literal, él era Batman. Según yo, toda su carrera ha sido Batman. Y pues, ahora tenemos el lamentable fallecimiento de Kevin Conroy, que muere por culpa del cáncer. Eh, tuvo su voz en Batman, la serie animada, Multiversus, Lego Batman, DC Universe Online. Eh, creo que también, sí, en la saga de Batman Arkham. Y bueno, también apareció en la voz, le dio la voz en el Roverso. Pero bueno, tenemos solamente un fallecimiento por culpa del cáncer. Siendo, por así decirlo, él básicamente fue Batman, es Batman y será Batman. Él era la voz de Batman siempre. En la, vo la voz es estadounidense, si no mal recuerdo, sí. También interpretó a Jordak en He-Man y los maestros del universo. Pero bueno, descansa en paz. Que Kevin Conroy. Y bueno, por última noticia, tenemos que... Eh, después de 25 años, finalmente Ash consigue ser el campeón mundial de, de Pokémon. Después de 25 años, eh, sí, habla poco del tiempo que tardó Ash en llegar a ser el campeón del mundo Pokémon. Eh, lo consiguió uh -uh, desde el capítulo 132 de Pokémon Journeys. Si no mal recuerdo, esto todavía no está traducido al español Latinoameric latinoamericano, así que supongo que tardará un poco más en llegar aquí. Pero bueno, pues lo pueden llegar a ver en cualquier página de preferencia donde ven anime. Y eh, está el que es el capítulo 132. Donde eh, el último Pokémon que pelea es un Pikachu contra un Charizard. Termina, gana, termina ganando. Pikachu increíblemente por un cabezazo. Literalmente ganó con la cabeza a Pikachu Pikachu. Eh, Enoqueando a Charizard. Pero así es. Ash termina ganando el campeonato mundial de Pokémon. Después de los 25 años. Se, lo, por lo que se rumorea. Eh, ¿Cómo se llama? Por lo que se rumorea. No, creo, no creemos que regrese Ash Ketchup. Al anime. Posiblemente sean con el anime, no con Ash, con otro protagonista. Porque pues por así decirlo, ya terminó el arco de Ash. Entonces pues veremos qué sucede. Igual aparecerá con Cameos, así como aparecido los antiguos compañeros de Ash, Misty Don. Entonces ya veremos qué sucede con Ash. Eh, llegará a, a por Netflix. Como en el nombre de Pokémon Viajes. Con 48 episodios. Pero así es, desde 1997, Ash estuvo al aire y finalmente consiguió su campeonato como de la, el campeón del mundo de Pokémon. Y pues en Japón se hizo bastante relevante, hubo mucha gente, no me acuerdo, en Shibuya, en el cruce de Shibuya, mucha gente viendo cómo Ash conseguía ser el campeón Pokémon. Es algo relevante, ya pasó varias veces en Japón es, toman, No puedo decirlo muy en serio Pero pues ya pasó creo que también con Dragon Ball Super En el torneo del poder En la pelea contra Jiren Mucha gente se reunía, creo hasta aquí en México Pasó una vez Pero bueno Y pues Por este fin de semana Puedes decirlo Sería Lo más relevante que hubo de noticias No sé si habrá, me, me habrá saltado alguna que otra Puede ser no os voy a mentir, pero pues sí sería un podcast cortito, 21 minutos, menos 15. Entonces pues sería que lo dejamos como un mini podcast, por así decirlo. Pero bueno. Entonces se quedará como el nombre provisional Estrella Oscura. Ya veré si lo cambio, si lo dejo así, ya veremos. Y bueno. Sería pues, por así decirlo todo, por este podcast. Y seguimos con el...